Palo Volador convoca durante todos los días de feria a un enorme público frente a la iglesia de Santo Tomás. En este mismo patio se llevan a cabo las otras actividades que le dan vida a la feria de Chichicastenango. Y como son días y noches de actividad intensa, es necesario tener siempre los lugares para recargar las energías. Las casetas alrededor del campo de la feria ofrecen a los comensales toda una deliciosa variedad de sabores típicos de la región. El calde pepián, calde de res, guisada, pollo dorado, calde de gallina, lengua, chile, carne asada. En Chichicastenango, la gastronomía es un importante factor en la celebración del patrono Santo Tomás. Las actividades religiosas mezcladas con ritos prehispánicos también tienen su propio código a la hora de comer. Por ello, estar en la feria sin probar los platos que aquí se ofrecen es disfrutar la celebración a medias. Aquí la actividad típica, la comida típica es el tamal, que se vende casualmente todas las noches, el caldo de pollo de gallina criolla, y el recado de Chompipe. Y para estas fechas lo que más se vende, que es la feria patronal del pueblo, es el recado de Chompipe, que casi solo el 20 y 21 y 22 de diciembre se vende, y es más apto para esas fechas, es como adelantar la comida de Navidad, solo que se hace en la feria patronal del pueblo. Entre los platos que se sirven como oriundos de la región y propios de la celebración está el pulique. Este platillo no requiere de complicados esfuerzos, pues solo se debe de preparar la masa, hacer un recado a base de tomate, cocer la verdura y la carne y colocarlo todo junto en un plato. El secreto no está en los ingredientes, sino en la habilidad de las manos que le dan el punto exacto de sabor a tradición. A la par de estos comedores que se dedican a perpetuar en el paladar los platos fuertes y muy típicos, están las ventas de pan y golosinas propias de la región y la celebración.